Yo tengo una teoría y es que en todos los lugares hay muchos misterios. Lo que ocurre es que tiene que haber personas que se dediquen a buscar esos misterios, a intentar experimentarlos por ellos mismos, a buscar testimonios. Claro, si no hay gente que se dedica a hacer lo que yo hago, difícilmente por muchos misterios que existan en un lugar van a salir a flote o al descubierto, porque la gente suele ser reacia a hablar de este tipo de temas. Se considera como algo tabú, ¿no? Bueno, tiene que haber alguien que intente meter el dedo en la llaga, que vaya a buscar, que pregunte, que hable con uno, con otro, para intentar, pues bueno, sacarlos al descubierto. La conclusión a la que he llegado es que en el lugar se han tenido que producir situaciones donde ha habido una carga emocional bastante fuerte, positiva o negativa, indiferentemente. Pero claro, si lo analizamos bien, con la historia que tiene la Tierra, pues ha habido momentos con carga emocional fuerte en todos los rincones. Entonces, claro, ahí me planteo yo, ¿por qué solamente ocurren estos fenómenos en determinados sitios? Y creo que lo que yo sé es el 50% de la ecuación, la mitad. Y es que se tiene que producir esta carga emocional, pero luego hay algo más que es lo que desencadena estos fenómenos, que es lo que todavía no sé. Lo he hecho básicamente a modo de ruta, de guía. He ido al sitio, he investigado, he llegado a mi casa, a modo de crónica redactaba todo lo que había sucedido y bueno, de alguna forma he querido implicarme un poco más en el resto del libro, de los libros que he escrito en ese aspecto, ¿no? Porque es mi comarca y quería mostrar los misterios que hay aquí. En Sabadell sí que he llegado a encontrarme con un misterio bastante interesante en un piso, en el piso de Mireia, donde en su casa le pasaban fenómenos de todo tipo. La tele se le cambiaba sola de canal, luces que se apagaban y se encendían solas, sombras que veía deambulando por el piso, y estuvimos ahí investigando y bueno, registramos alguna psicofonía. Y según dice la chica, pues al parecer el antiguo propietario, según cree, falleció en el piso y según le han dicho es quien puede ser el que esté allí manifestándose. Pero claro, Ya, eso cuando ya. pasan fenómenos de este tipo, la gente siempre dice lo mismo, es alguien que ha muerto en el piso, pero hay que comprobarlo. Cualquier persona puede experimentar estos temas. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿cómo puedes demostrarme que todo esto existe? Digo, mira, yo te puedo poner psicofonías, te puedo enseñar fotografías, te puedo contar experiencias, pero siempre vas a tener la duda. Porque puedes pensar o que me lo estoy inventando, o que lo estoy manipulando, o que es una mala interpretación mía, o que soy un friki y me creo todo lo que dicen. Y yo siempre digo lo mismo, si quieres comprobar por ti mismo que estos fenómenos son reales, la única forma es experimentando. Es la única forma. Son fenómenos tan increíbles y tan difíciles de creer que si no los experimentas por ti mismo, o eres una persona muy creyente, o si no es imposible.